No exijo a los hombres honores para mi nombre. No castigo a quien no sabe nada de mí. No realizo alianzas ni contratos con hombres de ningún pueblo. Y no doy nada a cambio de supuestas alianzas. Sabedlo. Mi conocimiento es limpio. No lo ensuciéis. Mi sabiduría es eterna. No la menospreciéis. Jamás lanzo flechas de mis aljabas a supuestos enemigos. Jamás hundo en la desesperación a ningún pueblo. Yo existo aunque no me veáis. Estoy en tu propio ser, que lo precede todo, aunque no me sintáis. Yo soy la voz que crea mundos y engendra hombres. Y mi nombre es el sin nombre, la luz sin fin. Y dentro de ti soy la voz ordenante de Dios. El Dios que hizo el mundo y las cosas que hay en él no habita en templos hechos por manos humanas. No necesita nada de honra de parte nuestra, porque él es Dios. No carece de nada. ¿Y por qué no se sabe ahora que también está escrito allí que el único templo existente es el cuerpo humano? El verdadero templo de Dios. El único templo en el que él puede manifestar su grandeza y su gloria es uno vivo que haga las obras de él. Ahora este conocimiento reaparece sobre la última generación para darles libertad. Son libres. Lo que siempre habían querido. Son libres. Si escuchan esta voz y le hacen caso. Porque les ha hablado varias veces en la vida. Ustedes lo han llamado corazonadas. Es esa voz. Pero no le obedecen y se equivocan. Ha pasado en todas las personas y los individuos de la tierra pueden experimentar una vez en su vida, por lo menos, una corazonada. Y de tanto despreciar ese consejo que sale del pecho, termina en jamás volverlo a oír. Porque en quienes se llenan de odio y de crimen, el corazón se cierra y nunca vuelve a hablar. Por eso, los más impíos de la tierra no son poseedores de este tesoro. Solamente los justos, los nobles, los humildes. Y tal vez ustedes digan, pero es que yo no soy ni justo, ni noble, ni humilde. ¿Y qué tal si a partir de hoy trabaja para hacerlo? Ahí tienen a su corazón que les guiará en cómo lograrlo. Ahí tienen a su voz interior que les dirá qué tienen que hacer, a quién ayudar, a quién enseñar y qué palabra de aliento ofrendar. Lo tienen cargándolo a todas partes, a su propio Dios. Ya no lo busquen más por fuera. Siempre ha estado adentro. Esta es la sabiduría de los verdaderos entendidos y sabios de todos los tiempos. Y la única iluminación que vale la pena buscar es la interior. Ninguna persona ilumina a otra. Simplemente enseña las pautas para que se ilumine con su propia luz. Así puede verse a un hombre iluminado. Se los voy a mostrar. Un verdadero iluminado. ¿Lo quieren ver? Miren. Se siente útil. Pero nadie lo entiende. Su corazón le dice a quién ayudar entre tantos necesitados.
y sabe que su obra, incomprendida por los demás, se multiplica en el silencio. Tiene paciencia. Nunca da resultado de la noche a la mañana. Tiene paciencia con la gente que no lo entiende y cree que él debe servirles por obligación, pero él lo hace de corazón. Él sabe que su obra es poderosa. Y es constante por ello. Él nunca será rico. No sale en televisión. Es anónimo. No es famoso. Pero la vida lo persigue. No la muerte. Y su obra rinde fruto final. Y los demás aprenden de él. Un predicador sin palabras crece por dentro, en medio de las ciudades, y su muerte, él está vivo y es libre. Este hombre está preparado para enfrentar el fin del mundo. Este hombre está preparado para la guerra. Por su capacidad de servir y ayudar, de amar y comprender. Está más preparado que los millonarios de este planeta, que creen que con un búnker se van a salvar. Esta es la libertad que ha llegado al hombre terrestre. Felicitaciones. Ustedes son libres. Y que así sea.